La licencia de conducir en la ciudad de Buenos Aires, ¿hasta cuándo se puede reimprimir? A partir de la cuarentena, de lo que ocurrió en este tiempo, se postergaron los vencimientos, pero parece que ahora eso se termina. Conozcamos los detalles en la crónica de Liliana Zacarías. Desde el año 2020, la ciudad de Buenos Aires y otros distritos decidieron prorrogar automáticamente la vigencia de las licencias de conducir. A 3 años de esta normativa, todavía hay personas que pueden acceder a ese beneficio hasta febrero de 2025 y únicamente deberán solicitar la reimpresión del plástico para que figure con la nueva fecha. Para solicitarlo se deberá ingresar a la página web del gobierno de la ciudad y seguir los pasos para que se les envíe el documento. El mismo llega a domicilio y solo hay que abonar 2.933 pesos por la reimpresión y 1.800 pesos para obtener el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito. Hay que tener en cuenta que estas extensiones son de aplicación única y no se acumulan, por lo que si una persona ya accedió a la reimpresión una vez, no podrá solicitar una nueva prórroga. Si todavía quedan dudas con respecto al trámite, se puede realizar la consulta a través de los canales de comunicación oficiales. Desde el área de atención ciudadana, recomiendan utilizar el chatbot a través de WhatsApp.